partida en la primera carrera del programa Super Trueno. Está quedando sin estribo su jinete en el último lugar. El caballo Super Trueno prácticamente eliminado. Bravo Sinatra por el centro y por dentro viene Hancock a pelear el primer lugar. Giran el primer codo y van en busca de la recta de enfrente. El 6, Bravo Sinatra está dominando por fuera. En el segundo corre Hancock. En el tercero viene Manolote. En el cuarto, muy bien colocado, Epi Fly Away. En el quinto está corriendo Frank Van. Luego quedando Manuelote en el último lugar, Super Trueno. Del primero al último, la diferencia de unos 12 cuerpos. El 6, Bravo Sinatra, se ha venido al primer lugar con 3 cuerpos en la punta. En el segundo sigue Hancock peleando con Manuelote. 24-4, la marca para los primeros 400 metros. Domina Bravo Sinatra, por dentro Hancock y por fuera. Allá viene el gran favorito, Epi Fly Away, que se viene de viaje a pelear el primer lugar. Epi Fly Away por fuera, por el centro está el caballo Hancock y también Manolote en 51-4. Ya el gran favorito, Epi Fly Away, toma ventaja de medio cuerpo, de un cuerpo sobre Manolote. En el tercero se quedó Hancock. En el cuarto viene mejorando Frank Van desde el fondo. Cuando vienen así al giro del último codo, van a entrar en la recta final con el caballo Epi Fly Away en la delantera. Entran en la recta final. Epi Fly Away está dominando la primera carrera del programa desde el fondo. El que más corre, Frank Van, domina Epi Fly Away. Frank Van a la carga por fuera. Frank Van contra Epi Fly Away. Y también Super Trueno en los finales. Frank Van contra Epi Fly Away. Pero está crecido el 4. Epi Fly Away domina. Frank Van sigue insistiendo, pero Epi Fly Away ya luce insuperable. Le ganó el 4, Epi Fly Away. En el segundo, Frank Van. En el tercero, Manso de Corazón, con Super Trueno en el cuarto. En el quinto lugar, Manolote. Luego el 2, Hancock. Último, Bravo Sinatra.